El vandalismo y la destrucción de espacios públicos en la capital del estado van en aumento, reconoció la presidenta municipal Yensuni Martínez Hernández. Destacó que los actos de vandalismo son considerados un delito y a pesar de esto siguen ocurriendo con mayor frecuencia. Incluso mencionó que a plena luz del día, a través de redes sociales, se ha exhibido a personas que están dañando o robando. Pues allá se ha hecho así en otras circunstancias y lo han vandalizado y pues eso perjudica también. Sí, dañaron los baños, robaron, bueno, esto ya se ha convertido en el día a día de los vándalos. Hemos visto que incluso se han trepado a plena luz del día para poder bajar las redes. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Eso es recurrente. No solo en el reglamento municipal, es un delito vandalizar espacios públicos, es un delito, pero no podemos hacer nada si no es en flagrancia o si no tenemos una prueba fehaciente, un video, alguien que haya sido testigo y lo haya visto, que haya grabado. Y pues no podemos, la gente a veces quiere que nosotros busquemos culpables cuando ni siquiera sabemos quién fue quien vandalizó, ¿no? Entonces necesitamos que la ciudadanía colabore en ese sentido cuando está viendo. A veces te dicen, yo vi que estaban robando la tapa, yo vi que estaban. Sí, pero ¿qué hacemos con que nada más se haya visto, ¿no? Necesitamos más datos para poder poner la denuncia en la fiscalía. Alrededor de 10 denuncias. Tres tenemos en proceso, tres que de hecho agarramos precisamente nosotros en caminar. Dijo que desafortunadamente las autoridades no pueden hacer nada si no son detenidos en flagrancia o bien cuentan con el video correspondiente para proceder en su contra. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.